No mames, güey, así ya me vi muy pinche el santo, güey. Demasiado infantil, pinche mamalucha, me quedó chica la verga. A ver, déjame vocalizar un poco, güey, porque tengo como la garganta medio jodida, güey, ya sabes. Ya estoy listo a la verga. ¿Y qué tengo que decir o qué pedo? Sí, güey, ya que no me maquillen, güey. Ya soy guapo, güey, por naturaleza. O sea, mi jefa sí me hizo con amor. O sea, sí, güey, ya sé que mi máscara, güey, está como de máscara de escorpión dorado saliendo de la arena México. Pero pues es para lo que te alcanzó, culero. Traigo hasta mi pinche saquito de primera comunión, ojete. Mexicanos y mexicanas, cristianos, cristianas, borregos, vacas, mulas, lo que sea que esté viendo este jodido video. Les habla su amo, su señor, su lord, su emperador. No, no es cierto, no se crean, no. No, soy presidente, lo pendejo ya lo tengo, pero nada más, o sea, no es como de que... Y bueno, estoy aquí para avisarles más que nada que el pendejo este va a estar en un evento ahí todo pitero que se llama EGS. Entonces, para que vayan y si quieren verlo o mentarle su madre, cualquier cosa es igual, me vale verga, no voy a ser yo. Pues así están a este bonito evento, obviamente no nada más va a estar él porque pues no mames. ¿Quién te conoce, imbécil? No, ya van a estar más youtubers, van a estar sujetos que ustedes conocen como el 10 Layer, el Heilomsi, bueno, Heilomsi. Espérate tantito. ¿Quién es Heilomsi, güey? No, es cierto, o sea, va a estar el Slayer, Heilomsi, Pipong, otros güeyes, no sé. Güeyes súper famosos y extranjeros como Lu, muy seguramente va a estar Mima el Capón y todos esos vatos que nunca pueden faltar en eventos de videojuegos en México. Nada más me faltas tú, chiquito precioso. Y pues así va a ser el 30, primero y segundo de octubre. Cae en fin de semana y no tienen que ir a la escuela. Y no creo que tengan algo mejor que hacer, así que si pueden ir, vayan. Y pues nada, supongo que este pendejo les va a dejar toda la información del evento en la descripción para que vayan y compren sus boletos. No están nada caros, pídanselo de domingo a sus papás, a sus tíos. Prostitúyanse, vendan sus órganos, cualquier cosa que hace la chaviza hoy en día. Ya la verga, ya me voy, adiós. Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Sí, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Esta vez les traigo un nuevo top 7 de cosas que realmente no sabías. O sea, ya sé que hay top 7 así de que, ay, nunca pensaste que existieran. Y resulta que sí pensaste que existieran y ya las sabías y la verga. Pero no, esta vez te juro que muchas de estas no te las vas a saber ni te las ibas a imaginar. Tal vez algunas sí, ¿verdad? Pero no todas. Así que bienvenido a este top y déjame llevarte de la mano a disfrutar 7 datos hiper curiosos que no conocías de Halo. Ah, no, Marco, ¿cómo que ya le diste like? No, muchas gracias, güey. No quieres pasar a tomar una tacita de café. Y bueno, qué mejor que empezar este top con el primer juego que lanzaron en la saga de Halo. Así es, estoy hablando de Halo 1 o Halo CE. Combat Evolved para los que viven en Polanco y Combate Evolucionado para los de escuela pública, como yo. No, ya paremos de mamar. Y es que al final de Halo 1 todos recordamos que John Salchichón se quita el casco. Bueno, pues resulta que la gente está muy loca y usando algunos mods, algunos hacks acá bien terroríficos, bien del deep web, de Second Life y esas cosas, lo que ellos querían era saber qué había debajo del casco de Master Chief. ¿Qué tal si estaba su rostro, no? 100% real, no fake. Pues la gente tenía curiosidad de saber qué había abajo de ese casco que se retiraba Master Chief. La verdad es que los de Bungie son unos huevones y jamás crearon un modelo de cara o no sé, alguna tontería que pudiera ir rellenar. Así que básicamente cuando Master Chief se quitaba el casco, tenía un casco abajo de ese casco, algo más o menos así. Y está. Vaya, no me lo esperaba, Willy. Otra cosa que también tiene que ver con Halo 1 es que en julio de 1999 Steve Jobs mostró el primer tráiler de Halo renderizado en tiempo real. Sea lo que sea que quiera decir eso. No, ya en serio, o sea, un gameplay de Halo. O sea, lo mostró así en su conferencia y dijo, este juego es bien verga. Y pues básicamente el juego lucía así. Podemos ver un poquito ya de las bases que pues se vienen manteniendo hasta este Halo, pero cosas que realmente no nos imaginamos que pudo haber tenido el juego.
juego. Pero qué mamas, ¿a quién le importa eso? Imagínate Steve Jobs, al mismísimo Steve Jobs disfrazado de Albert Einstein de los iPhones, presentando tu juego favorito, no mames. O sea, yo me mojaría ahí. Bueno, no ahí porque soy demasiado pobre para ir, pero me mojaría en cualquier lugar del mundo donde estuviera viendo eso. Ah, por cierto, ¿se acuerdan que les mencioné que Halo no se llamaba así? Bueno, es que para elegir un nombre para esta saga les costó un poquitín de trabajo, por no decir un huevo y la mitad del otro. Y es que elegir un nombre no es tarea sencilla. Por eso luego hay sujetos que le ponen a sus hijos Santiago Daniel López García para que sus siglas sean SDLG. O ya por muy jodido Optimus Prime. Un pedo así. Y es que Bungie reveló hace algún tiempo que entre los títulos que estuvieron posibles para la saga de Halo fueron The Santa Machine, The Crystal Palace, Solipsis, Hard Vacuum, Star Shield y Star Maker. Ah, pero ahí no acaba todo. El último nombre que estuvo antes de llamarle Halo a este preciosísimo juego fue nada más y nada menos que ¡Blam! Yo santo, muchas gracias a San Juditas o lo que sea que haya intervenido ahí para que no se llamara así. O sea que no, muchas gracias, sigue participando por ese nombre, no entras ni a la catafixia. Y hablando de catafixias, no tiene nada que ver, pero yo nada más quería hacer como que un enlace chingón entre ambos temas. Es que en Halo podemos encontrar animales reales. ¡Ay, es que sí! Ya sabía que hay peces voladores, gigantes extraterrestres, tres nadadores. Y es que resulta que en algunos juegos de Halo, como Halo 2 y Halo 3, podemos encontrar algunos animales por ahí escondidillos. Algunos son tan pequeños que aparecen en el radar como aliados. Lo malo es que estos animales muchas veces pueden llegar a ser cebras muertas o pescados. Y no es como que vayas a sacar un guachinango y darle de cachetadas a un pinche elite y lo vayas a matar a la verga. No, eso no se puede. Otros pueden aparecer en forma de curiosidades, pero igual ahí están. A continuación te voy a mencionar algunos de los animales que están disponibles. Hay animales como el águila, la ardilla, hay aves también. Esa fue mi interpretación de un ave haciendo cuicui. Ah, no, pero así hacen los cuyos. Bueno, entonces es un ave cuyo. También había dinosaurios, gaviotas, halcones. También hay monos. ¡Ay, qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? Ah, no, no, ese mono no. Bueno, otros monos. Peces, gluc, 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 gluc. Puerco espines. No, al chile no sé cómo hace un puto puerco espín. Supongo que hace ratas. Quick, quick, quick. Y cebras. Bueno, tengo entendido que hacen como los caballos, no me juzguen. Otra curiosidad que tiene Halo es que ningún Spartan es buen nadador. Ay, 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 pero es que su armadura pesa una tonelada. Ay, dislike, porque mi abuelo era un Spartan nadador. Y aunque así fuera, déjame avisarte, amiguito, que también hay algunos buzos que se ahogan a la verga. O sea, estos cabrones pueden salvar al mundo con un puto corta uñas, pero los mata una Bonafont de litro y medio. No mames. Pero a ver, compadre, cuéntame tú. ¿Sabías que la voz de Master Chief es la misma que puedes escuchar en el comandante Spock? Ajá, en la película de Star Trek. ¿O qué pasa si te digo que la voz del inquisidor es la misma que puedes escuchar cuando ves el chavo animado y sale el profesor Girafales? Ah, ¿verdad? Esa no te la esperabas, papu. Pero si creías que esto era simplemente algo impresionante y crees que el trabajo más inútil del mundo es el de los salvavidas en una competencia de natación en los Juegos Olímpicos, déjame decirte que no. Y es que hay gente que se dedica especialmente a doblar los diálogos de los Grunt. Y es que, a ver, dime tú, ¿te imaginarías que la voz de un Grunt es la misma que puedes escuchar en el mismísimo Anakin Skywalker? ¿En la misma que el mismísimo Dende? ¿Que la voz de un Grunt puede ser la de un actor que sale en una de esas películas mexicanas que ve tu mamá? Verga, te digo, o sea, que saqué estos datos de lo más profundo ahí del Titanic. Ahí estaba un portafolio oculto con todos estos datos. Y otro que en lo personal es mi favorita es que Halo, en cuanto a novelas gráficas y en algunos cameos, tiene relación con Marvel Comics. Y es que Marvel Comics trabajó junto con Bungie Studios para crear la novela gráfica de Halo. Y no solamente eso, también la hemos visto en algunos cameos de sus series como Agents of S.H.I.E.L.D. Y esto es la verdad, como que, oh, Marvel, oh, la otra cosa, soy muy fan. Ah, no, no es cierto, me falta frente para decir eso todavía. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las curiosidades. Y pues nada, espero te haya gustado este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like y tu comentario. Traté de sacar curiosidades que en verdad nadie haya dicho en videos. Tal vez algunas fueron como mencionadas, pero no tal como las dije aquí. Así que eso merece tu suscripción. Además, suscribiéndote salvas una cabrita kawaii. Ya estamos cerca de salvar a 40,000 cabritas kawaii y eso me alegra muchísimo. Y ya, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Y pues nadie lo sabe, yo soy Musk. Sí, aquí me despido.
¡Chao! Amigo, te mamaste, güey. Pinche video bien verga, güey. No, mames, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julián! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga. ¡Fierro, perro! Güey, ¿me puedo llevar el cuadro de Dross, güey? ¿No? Es que sí me gustaba como así para mi baño o para pegarlo así en el techo, porque ya sabes, o sea, luego no hay internet, el Xvideos no entra, ¿no? Bueno, no hay pedo, güey. Güey, pero sí trajeron de comer.